Un joven reciclador quedó herido tras ser atropellado por un sujeto que manejaba en aparente estado de ebriedad en la cuadra 38 de Paseo de la República, en el distrito de San Isidro. La víctima fue auxiliado por el personal de bomberos, quienes lo llevaron al nosocomio más cercano. Por otro lado, el conductor, sin identificar, admitió haber bebido alcohol y culpó al reciclador de haberse cruzado en su camino. El señor ha venido a velocidad en zigzag y lo ha golpeado la moto y lo ha hecho volar al señor. ¿Qué estaba haciendo el señor? Y se está dando la fuga. Si no es porque se le cierra ya, se va. He tenido que cerrarle, casi me choca. Se está dando la fuga. ¿Está reciclando? El señor está reciclando, parado ahí. Está reciclando. No es que está conduciendo la moto. El señor está reciclando, la camioneta ha venido y se ha despistado. Está ebrio ese señor. No, lo que pasa es que el señor sale llega, así, a la mano izquierda. No llega. Para acá, para meterme al grifo. El señor sale así, de improviso. Dígame, ¿usted ha consumido alcohol? Sí, estoy tomando un compromiso. ¿Pero usted sabe que no puede hacerlo? Sí, pero hermano, estoy viviendo en mi casa acá, vivo en Los Flores. ¿Qué? ¿Pero por eso usted cree que no? No, sí, señor, pero hacerlo. Escúcheme, hermano. Y me estoy en mi casa a descansar. ¿Qué culpa tengo yo que el señor se meta en mi camino? A ver, dígame, ¿yo acaso le ocasionó? O yo ¿Es verdad que usted es policía, dice? Ah, no, yo no he dicho en ningún momento que soy policía.